Nosotros somos los indios locos de Brasil, ¿ok? Somos todos latinos como ustedes, todos hermanos. Tenemos que tener orgullo de Sudamérica, latinos hasta la muerte. Bloodcraft.
para dónde continuar? ¿Para qué país más después? Venezuela. ¿Esta semana? Sí. ¿Y después? Después hago shows en Brasil. Y ahí vamos a Europa. ¿Cuántos meses? Serán 50 shows en Europa. ¿50 shows? Muy longa, una turnê muy grande. Vamos a tocar en Rusia pela primera vez, entonces por eso va a tener más shows. A Rusia, Turquía, Grecia, Rumania, todo lo que es la costa. ¿Pero son fechas con una seguida a la otra? Sí, una todos los días. ¿Es fatigante? Sí. A un cierto punto se torna muy cansativo, pero tiene que estar preparado. Eso nos preguntamos, aún no lo hemos hecho, no hemos tenido, pero a veces nos preguntamos qué se siente tantos días en shows. Todos los días tienes que tener una motivación nueva, una inspiración, los garotos que vienen, los jóvenes. Entonces vamos, porque que tienes que cansar, pero tienes que trabajar duro. ¿Sabes qué es muy bueno? Y no porque estés, te lo digo. Ustedes son unas personas muy amables. No como otras bandas las cuales no permiten hacer esto, fotografías. Y anoche el show fue la locura. Gracias. Es un show. Y disfrutamos que valores el talento de las bandas de Colombia y de Sudamérica. A nivel de trabajo, que ven casi tres como trabajo, es una producción. También vamos a hacer con los mismos muchachos que hacemos Assassination, Dani Classic, los mismos muchachos. Estamos trabajando ahora en las músicas. También vamos a lanzar el próximo año. ¿Cuántos años ya llevan ustedes con esto, como tal, como Prism? No sé, 15 años. ¿Y qué significa Crisium? Crisium es una cratera de la luna. ¿Es un cráter de la luna? La blanco. Discúlpame. Tranquilo. La cratera más profunda y más oscura de la luna es Crisium. Ya. ¿Y dónde sale esa ideología? ¿Cómo? ¿De dónde sale esa ideología, esa idea? Oh, este es un amigo, un velho amigo. Puta madre, como soy feo. Mírame. Muy feo para la cámara. La última pregunta. ¿Ustedes qué bandas admiran? Cuando eran niños. Continuamos a admirar las mismas bandas de cuando éramos niños, como AC/DC, Judas Priest, Iron Maiden, Metallica, Possessed, Slayer, Morbid Angel, Design. Todo eso ha sido un crisol para, todo eso ha sido motivación para. Sí, sí, todo, la música es una arte universal, ¿no? Tocamos death metal, pero me gusta de música. No importa el estilo. La banda se está tocando actualmente, como la ves, porque está saliendo nuevo. Algunas buenas bandas, no sé, pero algunas bandas de Brasil, tengo visto más. No sé, muchas buenas bandas, voy a decir Subterra, Claustrofobia de Brasil. En Brasil, ¿cómo es la unión entre las bandas? ¿Cómo es la vida en Brasil? Solamente con la banda. ¿Sí? Somos vagabundos. Bueno, vivemos intensamente con la banda. 24 horas por día, tenemos tido la oportunidad de hacer giras y más giras, de grabar álbums. Entonces, tenemos la oportunidad de estar concentrados apenas en la banda. ¿A dónde quieren llegar ustedes? ¿A dónde quieren estar en 10 años, 5 años? Queremos continuar a grabar álbums, evoluir con la banda, mantener los death metal sudamericanos
vivo e tentar levar e manter vivo sem se corromper e continuar tocando o que gostamos e nos divertirmos, acima de tudo, fazer novos amigos, e fumar, beber. E as chicas? Oh, as chicas é o mais importante. As chicas é... necessitam de uma chica todo dia. Onde estão as chicas de Colômbia? Aí tá mais rato. Vamos aquelas putas, né? Primeiro mais. Onde é a casa da Red Light Street? Ah, oh. Sim. Vamos lá. Quer escutar por aí? Red Light Street. La Calle Roja, isso é um Aster, né? Ah? Calle Roja, Aster. Muito grande, Peru. Como? Aster,